hemos aclamado a Jesús como rey. Él ha querido entrar en un asno y la gente lo aclamaba: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nosotros nos hemos unido a esa aclamación y queremos que Jesús sea nuestro rey. Y Él se presenta así también. Cuando comenzaba el relato de la pasión, Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Jesús dice: sí, yo soy rey. Pero el reino de Jesús es bien distinto del reino de los poderosos de este mundo. Jesús, rey, es príncipe de la paz, nunca de la guerra. Y San Lucas, en esta versión que escuchamos hoy del relato de la pasión, subraya algunos aspectos que solo este evangelista de la misericordia nos narra. Uno, ya con Jesús en la cruz, dice el Señor: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y luego, en el diálogo con los dos malhechores, Jesús recoge el arrepentimiento del buen ladrón y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, el rey que aclamamos y que seguimos, el rey que es el Señor del universo, el que ha creado todas las cosas y por quien todo fue hecho, es el rey de la misericordia y del perdón. En esta Semana Santa, qué bueno que cada uno de nosotros se pueda acercar a recibir el perdón de Dios en el sacramento de la reconciliación, pero también que sepamos perdonarnos unos a otros. Todos tenemos a quien pedir perdón y todos también tenemos a quien perdonar. Quizás alguno no, bendito sea Dios. Pero en la vida se nos van juntando rencores y broncas y cosas que nos han disgustado. Perdonemos, es lo que ha hecho nuestro Rey hasta el final, incluso a aquellos que lo estaban matando. Este Uruguay que amamos podrá ser un Uruguay de hermanos cuando aceptemos que otros piensen diferente, sientan diferente, pero no los miremos como enemigos. Somos hermanos, hijos de esta tierra, y eso vale también para recibir a otros hermanos que han venido de otras naciones y que hoy se encuentran en nuestra tierra. Ojalá se sientan bien recibidos por nosotros. Somos hermanos, hijos de Dios. Que la misericordia y el perdón sean la nota de esta Semana Santa para todos nosotros, escuchando esta pasión de Lucas que subraya precisamente estos dos sentimientos del corazón de Jesús: la misericordia y el perdón.